Muy buenos días, queridos compañeros de eh, mesa, querido Enrique, señoras y señores. Como presidente de esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, tengo muchísimo gusto en actuar de anfitrión eh, para este acto organizado por el Instituto Nacional de Estadística. Con el objeto de entregar el Premio Nacional de Estadística a nuestro, a nuestro académico, el profesor don Enrique Castillo, Castillo Ron. Se juntan varios elementos. Eh, claro, en primer lugar, eh, la Real Academia siempre trata de ofrecer sus instalaciones a todas las empresas. De carácter eh, cultural o de carácter eh, social que trabajan en beneficio de la, de la ciencia y, en particular, pues esta es, es una más. Pero, claro, se da la circunstancia de que eh, un factor determinante en que se haya elegido este foro para la entrega del premio es que el premiado es un querido compañero, compañero de la casa. Entonces, eh, en nombre de todos tus compañeros de esta Real Academia, pues nuestra más cordial enhorabuena, eh, Enrique. Eh, como eh, creo que debemos empezar eh, con lo que es realmente el objeto de, de, este, de este acto, y en primer lugar vamos a tener el gusto de oír a la presidenta del Instituto de Nacional de Estadística, doña Elena Manzanera Díaz. Muchas gracias, presidente. Buenos días, secretario de Estado, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, querido premiado Enrique, estimados invitados e invitadas. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a, esta, a este acto de entrega del Premio Nacional de Estadística 2022 y dar las gracias también a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por acogernos en esta estupenda sede. La estadística oficial es un bien público que debe mantener y ampliar su relevancia en la sociedad en el futuro, produciendo estadísticas de calidad y oportunas que permitan la satisfacción de las necesidades de información de la sociedad, incorporando información sobre nuevos fenómenos, utilizando nuevos métodos estadísticos y herramientas tecnológicas, adoptando renovadas arquitecturas de producción, priorizando la formación en capacitaciones técnicas, científicas, de comunicación y de gestión y estableciendo alianzas estratégicas con el sector privado. En entre otras cosas. Y el Premio Nacional de Estadística es una muestra de la apuesta que la estadística pública hace por la búsqueda y la gestión del conocimiento como elemento decisivo para mantener la relevancia y fomento del desarrollo de la estadística oficial. En un momento en el que hay grandes compañías que acumulan enormes cantidades de datos y que pueden ofrecer datos a la sociedad, los elementos distintivos de la estadística oficial que hacen que siga siendo relevante son la transparencia en sus procesos, la imparcialidad de su trabajo técnico y, sobre todo, la calidad de sus productos garantizada por la aplicación de métodos estadísticos rigurosos a lo largo del proceso de producción de sus estadísticas. La propia Unión Europea ha calificado los datos estadísticos como datos de alto valor por sus considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, y en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad. El avance de la digitalización, la capacidad computacional y el desarrollo de la tecnología suponen un reto para la estadística, pero también una importante oportunidad para mejorar y avanzar en la información que ponemos a disposición de usuarios, sector público y sector privado para la toma de decisiones informadas basadas en evidencia. Afrontar estos retos exige una apuesta por la innovación y modernización del sistema de producción que son un área estratégica del INE y que se ve reforzada por la adopción por parte del Sistema Estadístico Europeo de la agenda de innovación que tiene como objetivo la creación de un sistema de innovación en el marco de la estadística oficial orientado a la mejora de la estadística europea para adaptarse a los nuevos retos y situarse en las mejores condiciones para responder a los desafíos futuros. Cuestiones como la mejora de la capacidad de adaptación a necesidades de información urgentes derivadas de las crisis, como ha puesto de manifiesto la pandemia o la guerra de Ucrania, la mejora de la información para que se adapte a las necesidades del diseño de políticas, como la medición de nuevos fenómenos, mejora de la granularidad. Estadísticas más oportunas, más accesibles, uso eficiente de recursos, fortalecimiento del capital humano en el sistema estadístico o adaptación del proceso productivo a los cambios sociales son algunos de los retos que plantea la Agenda de la Innovación. El INE. En su estrategia de modernización, pone en marcha un plan de innovación con el que afrontar estos retos, en el que la colaboración con la comunidad investigadora es una de las líneas estratégicas que permite aprovechar de manera compartida el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación para el desarrollo de la innovación en el ámbito de la estadística pública y mejora de nuestro capital humano. En este ámbito, el INE desarrolla, en colaboración con las universidades y centros de investigación, un programa de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. ...en proyectos de interés ⁇ para el sistema estadístico, con el objetivo final de mejorar la función estadística pública. La primera edición de este programa, recientemente puesta en marcha, nos va a permitir el desarrollo de siete líneas de investigación a realizar por equipos de investigación conjuntos de cinco universidades españolas y el INE, que abordan cuestiones como la integración de fuentes masivas de datos, la mejora de la oportunidad de la información coyuntural, técnicas de lenguaje natural e inteligencia artificial orientadas a la captura de datos o desarrollo de técnicas para la integración de datos que permitan la difusión de datos enlazados, entre otros. Como decía al inicio, el objetivo de todo este esfuerzo es que el Instituto Nacional de Estadística se mantenga en un nivel de excelencia en fundamentos estadísticos con los que fortalecer y mejorar su producción en aspectos como la cobertura de estadísticas en nuevas áreas de interés para la sociedad, la puntualidad, frecuencia y granularidad de sus productos. Estrategia de gestión del conocimiento que se la alinea también con el Código de Buenas Prácticas en las Estadísticas Europeas con objetivo como que las autoridades estadísticas establezcan una política de formación profesional continua para su personal o que mantengan y desarrollen la cooperación con la comunidad científica para mejorar la metodología y la eficacia en los métodos aplicados y promover mejores herramientas. Como mencionaba antes, los datos estadísticos son datos de alto valor, con un elevado potencial para generar conocimiento y por ello otra de nuestras líneas de trabajo es poner los datos a disposición de la, de la comunidad científica para contribuir al desarrollo de la comunidad investigadora. La reutilización de la información estadística y la propia información administrativa con fines científicos de interés público contribuye de forma significativa al desarrollo económico y social de los países. Así, además de la puesta a disposición de conjuntos de datos de alta granularidad, anonimizados, accesibles mediante servicios web de manera masiva o atender peticiones específicas de equipos de investigación, Estamos trabajando en constituir un marco de colaboración entre los grandes tenedores de datos estadísticos y administrativos en el marco de la Administración General del Estado que permita atender necesidades de proyectos de investigación que conlleven la explotación o integración de grandes conjuntos de datos, maximizando el valor añadido que los datos contenidos en dichas bases pueden proporcionar a la investigación y, en definitiva, a la sociedad. Y en este contexto de colaboración con el mundo científico, el Premio Nacional de Estadística es un elemento más de estos esfuerzos por el fomento de la generación de conocimiento a través de la investigación de la vinculación del INE con la comunidad científica. Un premio que viene a reconocer la trayectoria profesional de personas que han hecho avanzar de forma tangible y realmente relevante la ciencia estadística. Un ejemplo único de esfuerzo en la adquisición de conocimientos y puesta en valor de ellos a través de la formación de muchas personas y de la elaboración de innumerables publicaciones es nuestro premiado en la edición de 2022, Enrique Castillo Ron. Me vais a permitir que me detenga un momento en algunos aspectos de la vida académica de Enrique para que quienes los conozcáis menos hagáis una idea del tamaño de la figura científica y humana del premiado. Enrique es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, en el que quizá la vocación de su padre, que fue ingeniero industrial, tuvo que ver en su elección. Es doctor en ingeniería civil por la Northwestern University, pero a su vuelta de Estados Unidos en 1972 tuvo problemas con la convalidación de su tesis, así que realizó una segunda tesis en la Universidad Politécnica de Madrid, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado y el premio entre canales a la mejor tesis doctoral sobre mecánica del suelo. En su vuelta a España, trabajó en un proyecto para la cimentación de la central nuclear de Almaraz. Obtuvo resultados muy dispares al realizar. Dos ensayos muy costosos y ello le llevó a interesarse por la incertidumbre y las matemáticas. Esto, unido a la oportunidad que le surgió para dar clases de estadística y cálculo numérico, le decidió a estudiar la carrera de matemáticas en la especialidad de estadística. No le convalidaron muchas asignaturas, pero aún así terminó la licenciatura en un curso académico. Enrique es académico de número de la Real Académica, Academia de Ingeniería, de la que es miembro fundador, y es también, como decía el presidente, desde 2011 académico de número de esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que nos acoge hoy. Para hacernos una idea aproximada del número tan elevado de campos de estudio que ha abordado a lo largo de su carrera, Basta con repasar el índice de su discurso de entrada a esta Real Academia, donde se incluyen, entre bastantes otros, los siguientes temas estadística de valores extremos, campo en el que es uno de los mayores expertos internacionales, redes bayesianas, ecuaciones funcionales especialmente aplicadas a modelos de fatiga, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales y redes funcionales, que él introduce por primera vez en 1998. En el área de economía incluye referencias a modelos de demanda, curvas de Lorenz y modelos dinámicos. En ingeniería trata sobre numerosos campos, entre los que se puede destacar la fiabilidad y diseño en ingeniería civil, campo en el que, de nuevo, es un gran experto internacional en álgebra, habla entre otros temas de álgebra tensorial en el campo de la investigación operativa sobre análisis de sensibilidad y también sobre ecuaciones en derivadas parciales, cálculos de variaciones o modelos de transporte, entre otros. En fin, una abrumadora enumeración que muestra la amplitud y profundidad de los ámbitos científicos en los que Enrique se ha involucrado de forma brillante a lo largo de su carrera. Acumula muchos reconocimientos a lo largo de su carrera y por mencionar algunos es doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, por la Universidad de Castilla-La Mancha, por la Universidad Católica de Valparaíso en Chile o por la Universidad de Pilar en Paraguay. Es autor de 30 libros completos y ha contribuido con capítulos a otros 17 y ha publicado artículos. En numerosas revistas diferentes de matemáticas, estadísticas e investigación, operativa, ingeniería, informática, inteligencia artificial, física, economía y otros temas diversos. Y ha sido revisor y asesor en más de 60 revistas. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales y un aspecto a destacar es su apuesta decidida en el apoyo a las mujeres investigadoras, que se traduce en que el 40% de las tesis que ha dirigido corresponden a mujeres, porcentaje que está muy por encima del de mujeres que han cursado estas áreas de estudio en el pasado, que incluso las que lo estudian en la actualidad. En fin, podríamos seguir haciendo un repaso durante horas de toda su labor de producción científica, docente y formadora de jóvenes investigadores. Pero quizás me, me gustaría aprovechar estos momentos finales para comentar también algunos aspectos de la personalidad humana de Enrique, que se unen a la enorme talla académica a la que acabamos de hacer referencia. Enrique compatibiliza o ha compatibilizado todo lo anterior con una intensa labor social. Ha organizado maestrías itinerantes con la Universidad de Cantabria en varios países de Sudamérica. La idea que tuvo inicialmente era que alumnos sudamericanos que vinieran a España cursaran estos estudios y volvieran a sus países de origen con el fin de favorecer su desarrollo. Sin embargo, se dio cuenta que un elevado porcentaje de estos alumnos que venían a España luego no retornaba, se quedaban aquí y por tanto no alcanzaban el objetivo inicialmente pretendido y era que estos alumnos a su vuelta contribuyeran al desarrollo de sus respectivos países. Por ese motivo, buscó una nueva fórmula y tras varias experiencias aisladas de cursos en Argentina, Chile, Cuba y Colombia, le quedó claro que necesitaba organizar algo más eh, institucionalizado, más que cursos aislados, y organizó o creó el programa itinerante en informática y computación que se impartió en la Universidad Nacional eh, nor del Nordeste, en Corriente, Argentina, posteriormente en la Universidad Nacional de Misiones, en Posada, y más tarde se hicieron cargo del programa en la Universidad Nacional de Pilar y en la Universidad Nacional de Este, en Ciudad del Este, ambas en Paraguay. Como otro ejemplo de su compromiso social, creo que podríamos compartir aquí con todos los presentes que él y su mujer han donado en su integridad la dotación económica de este premio a entidades que trabajan en causas de apoyo a mujeres en situaciones precarias en África. No quería terminar sin volver a reiterar el agradecimiento a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por las facilidades que nos han ofrecido para poder realizar este evento aquí hoy. Y por último, reiterar mi enhorabuena a Enrique por este premio tan merecido y muchas gracias por tu contribución al mundo científico, especialmente en el área de la estadística y por aplicar esta disciplina con tanto acierto a la ingeniería, dándonos así ejemplo de la vinculación entre contenidos teóricos y aplicaciones prácticas que son tan necesarias para el progreso de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Ángel de Castro Puente, del Instituto Nacional de Estadística, va a dar lectura a la resolución por la que se concede el Premio Nacional de Estadística del año 2022. A continuación, se procede a los puntos más importantes de la resolución del Instituto Nacional de Estadística de concesión del Premio Nacional de Estadística 2022. En cumplimiento de la orden ETD-153-2020 de 12 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística convocó para el año 2022 el Premio Nacional de Estadística por resolución de la Presidencia del INE de fecha 9 de marzo de 2022, cuyo extracto se publicó en el BOE de 11 de marzo de 2022. De acuerdo con lo estipulado en el apartado noveno de la citada resolución y en base a la propuesta del Jurado del Premio Nacional de Estadística de fecha 8 de septiembre de 2022, la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística dispone, primero, comunicar que el Jurado del Premio Nacional de Estadística 2022 estuvo presidido por doña Elena Manzanera Díaz, presidenta del INE, e integrado por los siguientes miembros. Don Miguel Ángel de Castro Puente, don Alfredo Cristóbal Cristóbal, doña Rosa Lillo Rodríguez, doña María Dolores Ruiz Medina, doña Montserrat Guillén y y don Daniel Peña Sánchez de Rivera. Excusaron su asistencia doña María Joana Morillo Martín, don José María Sarabia Alegría y don Venceslao González Manteiga. En calidad de secretario actuó don Antonio Salcedo Galeano. Segundo, conceder el Premio Nacional de Estadística 2022 a don Enrique Castillo Ron, quedando desestimadas las otras candidaturas presentadas al premio. Estos son los dos puntos más importantes. El siguiente es un punto meramente administrativo. Eh, Madrid, 27 de octubre de 2022, la presidenta del INE, Elena Manzanera Díaz. Vamos a oír la intervención del justamente galardonado. Excelentísimo señor secretario de Estado, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ilustrísima señora presidenta del Instituto Nacional de Estadística, señores directores generales del Instituto, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería. Señora directora del CEDEX, compañeros académicos, miembros del jurado, señora presidente de la Sociedad de Estadística de Investigación Operativa, invitados, familiares y amigos. En primer lugar, quiero agradecer al INE por la importante labor social que hace y por crear y otorgar los premios nacionales de estadística que reflejan una especial sensibilidad por la ciencia teórica y aplicada y por elegirme este año para tal distinción, teniendo en cuenta que habrá habido otros candidatos que hubieran sido también dignos merecedores de este premio. En este discurso quiero recorrer algunas de las principales contribuciones a la estadística en la que he tenido la suerte de participar con todo mi grupo de compañeros, colaboradores y discípulos. Acabé mi primera carrera universitaria de ingenieros de caminos en junio del 69, justo cuando implement se implementaba por primera vez el doctorado en las escuelas de ingenieros. Hasta entonces... Estos desarrollaban la investigación en centros de gran prestigio, como el CEDES o el Instituto Eduardo Torroja, y recibían el título de doctor tras siete años de carrera y un complejo proyecto fin de carrera asimilable a la tesis doctoral. Fue entonces cuando comenzaron los cursos de doctorado en las escuelas de ingenieros que se homologaron a los de las facultades de ciencias. A su lanzamiento y puesta en marcha les dediqué un gran esfuerzo. En aquel momento tuvimos la suerte de tener el apoyo de grandes ingenieros e investigadores, entre los que quiero destacar al profesor Jiménez Salas, que estaba en el CEDEX y fue académico de esta academia. En ese primer curso nos matriculamos varios compañeros en el doctorado. Un día este profesor recibió la visita del profesor Raymond Kreisler de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, que venía buscando alumnos con buena preparación matemática. El resultado fue que yo, que nunca había pensado en irme fuera para un doctorado, me encontré con una dicha universidad y un grandísimo director de tesis. Total que tres meses después, tras contraer matrimonio, me marché a Estados Unidos. Ni que decir tiene que ese hecho cambió mi vida y me hizo ver el mundo desde otra perspectiva. Tras finalizar el doctorado allí, volví a España y el curso 72-73 completé los cursos y la tesis del doctorado español, que culminó con el premio extraordinario. El profesor Jiménez Salas me ofreció llevar la responsabilidad de la toma de muestras necesarias para la cimentación de la central nuclear de Almaraz. En ese momento salieron cuatro plazas para profesores en dedicación exclusiva en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander y allí nos fuimos, tres compañeros de la misma promoción y uno de Santander, que se incorporó con nosotros. Enseguida tuvimos que hacernos cargo de puestos de responsabilidad importantes a nivel de su dirección y dirección, que repartimos sin fricción alguna. También nos correspondió mejorar los cursos de la carrera y especialmente poner en marcha los cursos de doctorado. Más tarde colaboré con el profesor José María Ureña a fundar la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha de Ciudad Real, pasando dos años dedicados a la puesta en marcha de la misma. Como había descubierto ya que prácticamente todos los problemas eran aleatorios, cuidé de una forma especial en ambas escuelas la asignatura de estadística, ya que era muy consciente de su importancia y su papel relevante ante los problemas a los que nos deberíamos enfrentar. En estos años he dirigido 42 tesis doctorales, todas ellas relacionadas con problemas estadísticos y de optimización, que se distribuyen como sigue. 25 ingenieros de caminos, 10 matemáticos, 3 ingenieros industriales, 2 informáticos, un médico y una economista, de las que 15 de las tesis corresponden a mujeres, a pesar de que en la carrera de ingeniera nunca tuve una compañera. En estos años he publicado también más de 500 trabajos en los que la estadística y la modelización juegan un papel muy relevante y que se distribuyen también como sigue. 14 libros en inglés, publicados en las mejores colecciones de matemáticas, estadística de Springer, Wiley, Elsevier, Academic Press, Marcel Decker y Kluber. 16 libros en castellano, 275 publicaciones en revistas con impacto, 205 en congresos y otras 42 publicaciones varias. En la Escuela de Santander, me responsabilicé de la enseñanza de la estadística y tuve la suerte de aprender en un libro del profesor Sisto Ríos, a la sazón académico numerario de esta institución, en momentos en los que en España no era fácil acceder a la información de libros y revistas y a él le debo mi entusiasmo por la probabilidad y la estadística. Menciono con orgullo la influencia de este libro en mis primeros conocimientos de estadística, porque han sido uno de los cinco que han marcado mis principales líneas de investigación. En estos casi 50 años enseñando estadística publiqué varios libros para la enseñanza en español, algunos solo y otro con mis discípulos, que han servido para la formación de muchos alumnos en varias universidades, hecho que me recuerdan con frecuencia y que me llena de satisfacción. Además he tenido la oportunidad de comunicarlo a los autores de esos cinco libros que me inspiraron, que me inspiraron y decirle que una parte del posible éxito la consideraran como suyo además como eh, enseñaba estadística y se trata de una ciencia matemática consideré que debía estudiar también la carrera de exactas y así lo hice en la universidad complutense de madrid y en la especialidad de estadística. teniendo que viajar en litera por la noche una veintena de veces desde santander a madrid para poder examinarme tengo además que decir que todos estos conocimientos y avances que iba adquiriendo los he plasmado en libros que escribía cuando sentía la necesidad de comunicar lo que había aprendido y con la madurez suficiente para ello. Desde el principio tuve un gran interés por la estadística de valores extremos. Sabemos que el diseño de las obras civiles se hace siempre con valores extremos, muy pequeños y muy grandes, especialmente cuando se combinan los grandes de unas variables con los pequeños de otras. Y que la estadística de las colas, de las distribuciones, es diferente a la de los valores medios. Si el bellísimo teorema central del límite nos muestra que si sumamos muchas variables aleatorias, su suma tiende a la normal sin importar mucho cómo son los sumandos, lo mismo ocurre con los extremos, que se comportan según la distribución generalizada de extremos, sea cual sea la distribución de partido. Dado mi interés, cayó en mis manos enseguida el libro de extremos del profesor húngaro Janos Galambos, que me costó mucho entender, pero que tuvo mucha importancia en mi futuro investigador. Por ello, me inscribí en un congreso en la OTAN, de la OTAN en Mimbeiro, Portugal, al que asistía él, y le convencí para escribir un libro juntos y para que me invitara un año sabático a la Universidad de Temple en Filadelfia. Luego no pude escribir el libro conmigo por incompatibilidades con el suyo, pero pude trabajar bastante con él y escribí el mío sobre extremos, que publiqué en inglés en Academic Press y es mi libro más citado en Google Scholar con más de 1.400 citas. Con Janos Galamos he publicado cuatro artículos: uno en el Journal of Applied Probability, otro en el International Journal for Theoretical and Applied Statistics, otro en Análisis en Matemática y otro en Estadística Española, y otros tantos en congresos o similares. Como curiosidad diré que estas publicaciones nos han permitido a José María Sarabia, aquí presente, y a mí, con Claudia Alsina y alguno más, ser uno de los muy pocos españoles con número de ERDOS 2, ya que él publicó con ERDOS y por tanto tiene un número de ERDOS 1. Durante mi estancia sabática con él, un viernes por la mañana, me dijo que una semana después iba a un congreso y que si quería preparar algo podía presentarlo. Entonces se me ocurrió buscar todas las distribuciones bivariadas con condicionadas normales y encontré que además de la normal bivariada había otra familia muy interesante. La semana siguiente trabajamos juntos y presentamos el trabajo que sería el germen de mis trabajos sobre especificación condicional de distribuciones con Barry Arnold y con José María Saravia, eh, que se publicó en inglés en Springer en el año 99 y con 448 citas en Google Scholar. En estos trabajos. Demostramos que la especificación condicional de distribuciones hay que hacerla con mucho cuidado, pues puede conducir a la no existencia de distribuciones que cumplen todas las condiciones impuestas. Sea esta una llamada de atención a determinados métodos que se están insinuando para esta especificación condicional en entornos de inteligencia artificial y que requieren un conocimiento profundo de esta metodología. Les muestro seguidamente unas sencillas recetas para identificar las distribuciones a usar para los casos de extremos. Para identificar, para identificar cuál de las distribuciones Weibull, Gumbel o Frechet hay que usar, basta dibujarlas en un papel de, de Gumbel, de máximos o mínimos según corresponda, y observar la curvatura como se ve en la figura. Si la curvatura es nula, se trata de Gumbel, si es concava o convesa, pero con asíntota vertical, es de Weibull, y en caso contrario, es de Frechet. En esta figura se muestra que si dibujamos todas las distribuciones de distribución de extremos normalizadas, se cubren Dos regiones, la de Weibull, que tienen ustedes en la figura a la izquierda, y la de Frechet a la derecha, separadas por una frontera en línea gruesa, que es la de Gumbel. Eh, siendo, por tanto, posible aproximarse a la de Gumbel desde cualquiera de las otras dos, tanto como se quiera. Lo que nos hace que baste distinguir solo a dos de ellas. Sin embargo, toda distribución acotada de extremos puede aproximarse solo por las de Weibull y toda no acotada por las de Frechet. En consecuencia sabiendo si una distribución es o no acotada nos basta para elegir la familia de extremos a utilizar. además ese año de estancia en, en, en filadelfia ya nos me invitó a una reunión de expertos en extremos en el national institute of standards and technology el centro tecnológico más importante a nivel de normativa en el mundo en el que impartí un curso la conferencia principal y participé en la mesa redonda resumen de la reunión. por una coincidencia me encontré en la biblioteca de la Escuela de Caminos de Santander con el libro del profesor, también húngaro, Janos Axel, de Ecuaciones Funcionales, que me sorprendió muy favorablemente por su contenido y la potencia de las ecuaciones funcionales. Tengo muchas aplicaciones de estas ecuaciones a problemas estadísticos, matemáticos de varios tipos, ingenieriles y en la economía, rama que ha, res, que ha resultado especialmente favorecida con estas ecuaciones. Tras varios años trabajando con estas ecuaciones, publiqué con mis discípulos dos libros. Uno en Marcel Decker, en el 92, y otro en la serie de Mathematics and Science and Engineering del Sevier, en 2005. Bueno, en 1988 tienen lugar dos importantes sucesos para la estadística. Se trata del artículo de Daniel Spiegelhardt en la Royal Statistical Society y de la publicación del libro de Judea Perr, ambos sobre redes bayesianas. Ambos cayeron en mis manos y me hicieron incorporar estas importantes redes a mis líneas de investigación, marcando mis años siguientes. Como es sabido, Judea Perl ha recibido el premio Fronteras del Conocimiento de 2022 de la Fundación BBVA, BBVA por sus contribuciones a las redes bayesianas y a la causalidad. Tras varios años trabajando con estas redes en aplicaciones varias, publicamos con José Manuel Gutiérrez y Ali Hadi nuestro libro en inglés sobre Springer, que ha sido muy citado. Nuestro libro, además, ha tenido una muy amplia acogida y se ha utilizado en diversos cursos de universidades extranjeras, tales como California, Duke, Rogers, Kirk Cornell, Iowa State University en Estados Unidos y otras universidades en Alemania, Finlandia, Singapur, Brasilia y al menos siete universidades españolas. Como quinto libro debo mencionar el del ingeniero de caminos Francisco Jubete de Investigación Operativa, que contiene un material de álgebra muy valioso y que nos ha permitido trabajar juntos en desarrollar métodos revolucionarios de álgebra al contemplarla desde la ortogonalidad y la polaridad. Al ser capaces de resolver los sistemas lineales de inecuaciones que dan por hiedros, es decir, sumas de espacios vectoriales, conos y polítopos, la resolución de los problemas de programación lineal se convierte en trivial, ofreciendo además todas las soluciones y no solo una, como hacen la inmensa mayoría de los métodos existentes. El problema de la optimización en todos los campos de la vida me ha llevado a realizar importantes trabajos en el campo de la investigación operativa. Siendo de especial interés los resultados que conducen a fórmulas cerradas de todas las sensibilidades de la función objetivo y las variables privales y duales a los parámetros y a los datos. Todo esto se ha aplicado a varios campos, destacando la optimización de diseños y horarios en líneas ferroviarias, realizado con José María Medéndez y el equipo de Ciudad Real, que permitió aportar la solución de la vía alternada a la línea aparente Santander, que es al menos un 30% más barata que la vía doble y con casi los mismos rendimientos. En la figura de arriba ven ustedes que en, una, en un tramo de 90 kilómetros pueden circular con vía simple 17 trenes diarios. Sin embargo, en la figura de abajo hay una parte pequeñita de 10 o 12 kilómetros que se hace en vía doble y el resto sigue siendo simple y que permite que puedan circular 34. La verdad es que no tiene sentido poner vía doble para 6 u 8 trenes diarios como se está haciendo en varias líneas españolas. Describiré seguidamente algunas de las contribuciones de nuestro grupo a los modelos estadísticos de fatiga de materiales. Sin embargo, aprovecharé para describir algo mucho más importante, que es nuestra metodología de construir modelos para reproducir los problemas de la vida real, observándola e identificando y reproduciendo sus propiedades. Un día se presentó en mi despacho el profesor Alfonso Fernández Cantelli, de la Universidad de Oviedo, para consultarme sobre un problema de fatiga de materiales, que resolvimos juntos. Ello fue el comienzo de una larga y fructífera colaboración en resistencia de materiales, especialmente en curvas SN y en curvas de crecimiento de grieta. En todo este trabajo han sido clave las ecuaciones funcionales que conocí por casualidad en la Escuela de Camino de Santander y, y también descubrir el libro del profesor húngaro Janos Axel, que como les he indicado ha sido fundamental en mi investigación y la de mi grupo. Quiero decir que es un gravísimo error que en facultades y escuelas de ingeniería no se impartan cursos específicos de ecuaciones funcionales. Como Alfonso había estado trabajando seis años en el Politécnico de Zúrich, me puso en contacto con el profesor Bruno Thürlimann, que nos financió varias estancias cortas, entre una semana y un mes, en las que desarrollamos unos métodos de fatiga basados en propiedades, es decir, en los que se eliminan o minimizan las hipótesis arbitrarias, siendo reemplazadas estas por propiedades fundamentales, que al ser escritas en forma de ecuaciones funcionales y luego ser resueltas, dan los únicos modelos que la satisfacen. Es un método de una gran belleza y profundidad. Nuestra estancia en el Politécnico de Zürich en el 85 nos permitió desarrollar con Bruno Thüringmann y Wolker Eslinger, que dirigían respectivamente el grupo de la ETH y el laboratorio EMPOA, uno de los más importantes del mundo en fatiga de materiales, nuestro modelo conjunto basado en propiedades. Posteriormente publicamos el libro de Springer y su traducción en la Real Academia de Ingeniería. En otra de las estancias, Alfonso Fernández Cantel y yo mismo publicamos un artículo conjunto sobre nuestro modelo de fatiga con Walker Eslinger y Rolf Kieselbach. Además, dos de nuestros alumnos estuvieron con nosotros durante la estancia beneficiándose de ella. Con una de estas alumnas desarrollamos el modelo de compatibilidad que fue parte importante de su tesis doctoral que dirigimos y posteriormente se trasladaría al Fraunhofer Institute de Friburgo en Alemania, donde trabaja en la actualidad. Tras ocurrir el terrible y más grave accidente de un tren de alta velocidad en Alemania, cuya imagen, triste imagen, tienen a la derecha, el juicio se, exigió, se exigieron informes de dos laboratorios, uno independiente y otro alemán, que fueron precisamente el EMPA, en el que habíamos trabajado nosotros, y el Fraunhofer Institut, donde habíamos trabajado también. La casualidad hizo que Walker Eslinger y Rolf Kieselbach, nuestros coautores, usando nuestro método de fatiga, fueran los que redactaran ese informe. Fue para nosotros un orgullo y una gran sorpresa que fuera así. El informe local lo hizo el Fraunhofer Institut de Friburgo, en el que, como digo, trabaja nuestra alumna y con el que hemos colaborado también en temas de fatiga. Voy a poner algunos ejemplos ahora sobre la, cómo se trabaja de esta manera. En fatiga de materiales con datos experimentales, como los de la figura, se construyen modelos matemáticos que permiten hacer predicciones del tiempo de vida de los materiales en función de sus solicitaciones. Y existen dos formas de trabajar. La primera es basarse en los datos y ajustar un modelo eligiendo funciones que minimicen las diferencias entre predicciones y observaciones. Este modelo cumple su función, especialmente cuando se interpola en la región de los datos, dando predicciones muy razonables, si se hace bien, pero no enseña nada sobre la esencia del problema. El segundo método consiste en buscar propiedades que tenga el proceso de fatiga y reproducirlas. Este modelo va mucho más allá. Pretende reproducir los mecanismos de la fatiga y busca expresiones o fórmulas matemáticas que nos ayuden a entenderlos y reproduzcan su comportamiento. Su buena calidad se extiende no pocas veces a extrapolación, incluso fuera de la región de los datos. Me van a permitir un atrevimiento, le voy a explicar un pequeño ejemplo para que lo vean. Supongamos que queremos diseñar, calcular una fórmula que me dé el tamaño de grieta que se consigue cuando yo empiezo con una grieta pequeña A0 que tienen aquí y lo someto a n ciclos de fatiga. Y yo busco esta fórmula. La propiedad que utilizaremos será la siguiente. Debe dar lo mismo, como vemos aquí abajo, si partimos de la, del tamaño de grieta A0 y metemos n1 más n2 ciclos, que si hacemos lo siguiente. Primero, con A0 metemos n ciclos y esta función F me da el tamaño final de ese ciclo, pero que es el inicial de la siguiente con n de dos ciclos, luego puedo volver a aplicar la función f al tamaño inicial para en la etapa siguiente con los ciclos y obtengo una ecuación que es una ecuación funcional porque la incógnita es f. La pregunta que nos hacemos qué funciones f de dos argumentos cumplen esta ecuación. Pues miren ustedes les voy a dar el placer de comprobar y de ver dónde están cómo son todas estas funciones. Aquí lo tienen esa función f de a sub cero y n es una función Arbitraria, que tiene que ser invertible, de esto más n. Así es. Esto quiere decir que todas y solo las funciones de acumulación de daño, ya no se trata de, del tema de fatiga de la grieta, cualquier problema de acumulación de daño tiene que cumplir lo mismo. Todas las funciones tienen que ser de esta forma. Eh, noten además que la condición tan fuerte que nos ayuda a reducir la dificultad de conocer una función de dos argumentos, porque queremos saber cómo influye el tamaño de Greta y cómo influye el número de ciclos. Son dos, pues es complejo en doble sentido. Pues se reduce a, una, a conocer solo una función, que es esta función phi, de un argumento, ya que si conocemos esta, esta fórmula me permite obtener la otra. En fatiga de materiales se busca un modelo que nos dé el tiempo de vida, cuánto va a durar una pieza cuando la sometemos a un a una cierto ciclo de, de carga. Como se ve aquí, aquí tenemos un ciclo de carga que va de una sigma máxima a una mínima y lo repetimos muchas veces. Aquí va la misma sigma máxima y la misma, pero diferentes mínimas. O sea que aquí estamos fijando la sigma máxima y queremos saber cómo influye esa sigma máxima cuando cambiamos la mínima. Sin embargo, en estos ciclos tenemos una sigma mínima que es la misma, pero la sigma máxima cambia. O sea, aquí queremos estudiar la influencia de la sigma mínima, no de la base. Bueno. Entonces, sabemos que si nosotros eh, sabemos que al aumentar la carga disminuye el número de ciclos, es decir, falla antes, se rompe antes, por lo que a cada probeta le corresponde una curva roja de estas que ponemos en la figura. Cuanto más a la derecha, más resiste, y cuanto más a la izquierda, menos. O sea que cada curva roja indica una probeta. Al ser el ensayo destructivo, destruimos la probeta y solo lo podemos encontrar un punto de esa curva, desgraciadamente. Pero sí sabemos que existe la curva entera. Para ver ¿Cómo son estas curvas? Vamos a buscar una propiedad para no inventarnos y tratar de, de ajustar los datos. Y la propiedad es la que tienen ustedes aquí abajo. Fíjense, si yo corto por delta sigma constante y por n constante, obtengo aquí un cuadrante y vean que cada línea roja que cruza por aquí tiene que salir forzosamente por aquí. O sea que el número de líneas que cruzan esta banda es el mismo que este. Y eso conduce a la propiedad que yo quiero expresar matemáticamente. Que la función de distribución de delta sigma dado n tiene que coincidir con la de n de alta sigma. Estas dos funciones que tienen ustedes aquí de densidad tienen que coincidir. Si añadimos además una condición de slabón ley y también que tiene que ser una distribución de Weibull por una propiedad de extremos, llegamos a esta ecuación funcional. Una ecuación en la que hay nada menos que seis funciones incógnitas que podemos resolver y resolvemos y obtenemos el único modelo, que cumple esas propiedades. Si no está aquí, no las cumple. Y si está, entonces sí. Bueno, entonces, como he dicho, podemos estudiar la influencia de la tensión máxima en estas, o tensión mínima en estas y máxima en estas. Pero este caso tiene la misma máxima de todas estas y la misma mínima de estas. Luego este caso está en este y en este. Entonces, como este modelo que hemos desarrollado, que es para una sima máxima fija. Vale también para sigma mínima fija, porque los argumentos son exactamente los mismos, tengo que tener la condición de compatibilidad. Y la condición de compatibilidad consiste eh, como está en la figura que muestra la condición de, de contabilidad, que te dice el valor de delta sigma, de este valor de aquí, tiene que coincidir en ambos modelos para todos los percentiles. Y, por tanto, cuando yo corto un modelo con otro, este segmento que ven aquí tiene que estar de ser horizontal y tiene que ser un segmento. Es una casualidad enorme que que al cortar cinco curvas con otras cinco los puntos no estén dando saltos, sino que estén en una recta. Bueno, pues esta fortísima condición nos lleva a una ecuación funcional con ocho funciones incógnitas que hemos resuelto y que nos da este maravilloso modelo. Solo estos modelos cumplen esas propiedades. Todo lo que hacen los demás autores que no tienen estos modelos, que sepan que no cumplen estas propiedades. Bueno, De esta forma hemos obtenido el modelo que da en función de las dos tensiones máxima y mínima, pasándose en propiedades, lo que da una idea de la potencia de las ecuaciones funcionales. Desgraciadamente, aún se siguen usando modelos que solo incluyen una de las tensiones solo en vez de las dos. Y lo que es peor, tampoco las condiciones de compatibilidad indicadas. Otro ejemplo interesante es este. Yo aquí tengo el tamaño de dieta que va desde cero y va aumentando. Y luego aquí tengo el número de ciclos, según voy, voy cargando esa probeta hasta que rompe. Bueno, estas curvas, que como es un método estocástico, son percentiles, esta, esto corresponde a cuando la solicitación es muy, muy fuerte, con grandes cambios. Esta a una intermedia y esta a una mucha más reducida. Y entonces fíjense, lo que queremos imponer como propiedad es que, ya que al ir creciendo la grieta, como es aleatorio, no sale un balón, no sale un tamaño de grieta, sino que salen varios, pero tenemos una función de densidad como esta. A medida que va aumentando, va aumentando el rango y va cambiando la función de densidad y a medida que cambia, sigue eso. Bueno, pues lo que queremos es que estas funciones de densidad, estas tres, estas tres y estas tres, se sigan, sigan coincidiendo, sean las mismas que si cargamos con tensiones intermedias o más altas. Esa condición es tan fuerte que me permite deducir cómo son estas curvas, lo cual es una maravilla, y no hay ninguna hipótesis arbitraria, hay una propiedad. Finalmente, en este ejemplo se puede ver cómo podemos ligar los modelos SN con los de crecimiento de grieta, pasar de unos a otros y entender cómo funciona la fatiga. Bueno, en mi vida como ingeniero de caminos me ha preocupado constantemente el tema de la seguridad de las estructuras, habiendo desarrollado varios métodos para analizarla y cuantificarla. Una de las contribuciones más interesantes que hemos hecho es la de demostrar que los métodos basados en los coeficientes de seguridad son equivalentes a los basados en la probabilidad de fallo y que a cada uno de estos coeficientes le corresponde una probabilidad de fallo. Estuve implicado en el primer análisis probabilista de seguridad de una central nuclear española, la de Garoña, siendo corresponsable con Julio González de Nuclenor de este primer estudio como experto estadístico. Se evaluaron miles de secuencias de sucesos que conducían a un posible fallo de la central. Y se cuantificaron las probabilidades de cada uno de ellos, tomando medidas hasta que dichas probabilidades se situaron en niveles admisibles. En particular, se analizaron fallos humanos y se diseñaron las correspondientes medidas correctoras. Permítame que les diga que no existirían centrales nucleares sin estos análisis probabilistas de riesgos, sin la estadística. Sería imposible. Hubiera habido fallos, accidentes y hubieran tenido que cerrarlas todas. Gracias a la estadística, esto es posible. Además, el hecho de ser uno de los peritos en el juicio del accidente de la Albia en Santiago de Compostela, con 80 fallecidos, me llevó a analizar por primera vez el análisis probabilístico de seguridad de las líneas ferroviarias al nivel de los que se hacen en las centrales nucleares, sustituyendo a los árboles de sucesos y de fallos por las redes vallesianas. Empecé con la tesis doctoral de Aida Calviño y luego continué con Zacarías Grande y el grupo de Ciudad Real. Además de aplicarlo al estudio del accidente, lo aplicamos a dos líneas españolas. Este proyecto fue el estudio desarrollado en algunas de las tesis doctorales que he dirigido, siendo premiadas con premios nacionales e internacionales. Aquí tienen el accidente de Santiago y el de... Bueno, también llevamos esta metodología al estudio de carreteras, aplicándola a tres carreteras de Cantabria y tres de Castilla-La Mancha y también en Irlanda y formando parte de otras tesis doctorales que dirigí. Cuatro mujeres participaron de estos premios y tres de ellas consiguieron el premio Bertis nacional a las mejores tesis en el área de transportes y luego el premio Bertis internacional compitiendo con personas premiadas de otros países. Aquí la idea es que al recorrer la carretera, aquí tienen una imagen, vamos recorriendo la carretera y vamos identificando una serie de que llevamos de ítems, lugares donde puede producirse accidentes, errores y demás cosas. Y luego hay intervalos en el que puede haber otros peligros, como salida de animales, deslizamiento de taludes y cosas de esas. Bueno, entonces nosotros primero identificamos estos elementos y consideramos, por ejemplo, pues entradas laterales, intersecciones, carriles de acceso, rotondas, túneles, viaductos, curvas, pendientes, todo tipo de señales y eh, pasos de cebra, pasos a nivel eh, o elementos distractivos. Y una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es identificamos qué variables influyen en la seguridad de, de, de la carretera o del ferrocarril. Y, por ejemplo, incluimos especialmente la atención del maquinista o del conductor. El cansancio del mismo. Decisiones sobre la velocidad, si es correcta o no y si es adrede o aposta. En el caso de, de carreteras hay mucha gente que, que, que viola los excesos, eh, aposta. ¿no? Luego el tipo de conductor, decisiones en el semáforo, en una señal, intensidad de tráfico, visibilidad, tipo de vehículo, velocidad, clima, estado de semáforo, fallos, técnico de vehículo y pavimento, colisiones, incidentes. Bueno, una vez que a estos ítems los hemos identificado, que tienen ustedes aquí en, donde pone B, le tenemos que asociar las variables que intervienen, cuáles de estas variables intervienen en esos ítems. Y aportamos unas subredes bayesianas. Y a los intervalos, que también se pueden producir accidentes ahí, otras redes, subredes bayesianas. Y las unimos estudiando qué variables dependen de qué otras. Con todo eso nos podemos permitir el lujo de construir la función de probabilidad conjunta de todas las variables. Cada, cada circulito que aparece ahí es una variable. Y este es un trocito de carreteras. Hemos manejado algunas carreteras con 7.000 variables. Bueno, por pues la función de probabilidad o de distribución conjunta, sabemos que si las variables son independientes es el producto de las marginales. Pero si no lo son, también son el producto, pero de las condicionadas, de cada variable condicionada a sus padres, aquellas variables de las cuales depende. Y esto es una cosa muy interesante y que nos hace, permite analizar todas estas cosas. Aquí tienen, hemos hecho una aplicación y aquí tienen lo que da la aplicación nuestra, que va marcando, según vamos recorriendo la carretera, una serie de saltos y una serie de pendientes, como veremos luego, donde nos dice la probabilidad de accidente. Ahí nos va avisando si es una probabilidad ya suficientemente importante. El cálculo de un tramo de carretera, para que se den una idea, con unas 7.000 variables, puede tardar 20 días en un ordenador portátil. Sin embargo, si se particiona esta en sus redes mucho más pequeñas se lleva, por ejemplo, en este caso, a ocho minutos. Es decir, se reduce tres órdenes de magnitud. Eso es lo que hemos estudiado, que no es fácil porque hay que partir de forma muy especial. Además, el modelo puede mandar al ordenador de a bordo. Ustedes van navegando y tienen por dónde están todas las carreteras. Ahora, actualmente, le podríamos añadir estas subredes redes para que con sus datos, cada día que circulan, que son distintos unos de otras. Un día llueve, otro día no. Un día hay nieve, un día hay viento, un día hay más tráfico, un día hay menos tráfico. Cada uno de nosotros, cada día que conducimos, tenemos unas probabilidades distintas. Eso se puede hacer con un ordenador mandándole esta información y que la elabore en tiempo real. Bueno, el programa, a su vez, detecta los, los eh, puntos más, más eh, peligrosos de una carretera, nos da un planito y nos marca esos puntos aquí con circulitos, de manera que podemos saber dónde están los más peligrosos. Y además, a cada localización a cada punto y, y esta es la, la, desde Google Earth descargamos la vista de ese punto donde está para que lo veamos y nos añade la parte de cálculo de las redes valencianas para que podamos estudiar la peligrosidad. Con esto podemos marcar toda la carretera con círculos de diferente color de diferentes tamaños y tener una idea de cómo va cambiando la peligrosidad y también agrupar por tramos. Ahora la, la Dirección General de Tráfico tiene los tramos de concentración de accidentes que se basa en accidentes ocurridos. Aquí no hace falta que ocurran, nos podemos estimar las probabilidades sin que ocurran. Y además, una vez producido un accidente, nosotros tenemos la red bayesiana y podemos preguntarle lo que queramos. Nosotros, por ejemplo, este es un caso de un accidente grave de moto con tiempo nublado, y entonces, como yo sé que es de moto y que es un accidente grave y que el tiempo es nublado, pues tengo unas aquí unas variables en azul que yo pongo lo que, eso sé que ha ocurrido. Y ahora me puedo preguntarle cómo, qué valores tomarían las demás variables. Y, por ejemplo, es curioso observar que no es la combinación del, de los días peores de, de tiempo, cuando el tiempo atmosférico es muy malo, pues decimos, hay muchos más accidentes. Pues en realidad es una parte, es verdad, pero solo una parte. Porque eh, se descubre aquí que los motoristas, cuando eh, circulan con tiempo muy malo, extreman las precauciones, son conscientes. Y cuando el tiempo es bueno, se descuidan. Y entonces es cuando tienen más accidentes. Pero aquí tenemos las frecuencias de unos y de otros y podemos consultar toda esa información. Analizada la peligrosidad, pueden sugerirse las mejores acciones de mejora en cuanto a resultados y coste. Para ello se calcula la peligrosidad resultante de las mejoras y se compara con la actual. Aquí tenemos unas tablas que no tenemos tiempo de ver. Y este proceso se repite hasta que los resultados son satisfactorios. Vamos mejorando hasta que decimos, bueno, ya estos riesgos son aceptables. Bueno, seguidamente se evalúan los beneficios de 10 años de inversión. Entonces, aquí tengo un ejemplo del caso de Cantabria que hemos hecho con, con tres carreteras. Nos salía que teníamos un beneficio de 21 millones de euros en 10 años en ahorro de daños por accidentes con una inversión solo de 31.000 euros. Ya quisiéramos muchos de los que estamos aquí poder encontrar hoy una inversión de nuestro dinero ahorrado con estos rendimientos. Aunque hemos desarrollado ya el software y lo hemos utilizado para analizar la seguridad de tres carreteras de Cantabria y otras de tres de Castilla-La Mancha y en Irlanda, las instituciones españolas no han sabido aprovechar esta herramienta que está ya operativa. Sin embargo, Zacarías Grande, mi discípulo con el que he desarrollado estos programas y coautor de esta compleja aplicación, ha creado una empresa que junto con otra española y una india acaban de firmar un acuerdo marco con el ministro de Fomento Indio, mediante el cual se va a aplicar esta nueva metodología a las carreteras de la India. Que con 1.400 millones de posibles clientes, nos pone la carne de gallina. Esperemos que este programa se concluya y no quede en solo un intento. Aquí quería mostrarles eh, una pequeña aplicación complementaria donde ven eh, en qué consiste. Nosotros grabamos la carretera de manera que cualquier persona que va a hacer un recorrido puede recorrerlo antes para conocerla, para resolver dudas. Y aquí eh, le da datos, por ejemplo, de un esquema, un resumen de la carretera con todos los ítems, los puntos kilométricos que aparecen aquí, un vehículo que va avanzando y va señalando con la parte delantera dónde estamos, y aquí las probabilidades de accidentes. Cuando hay saltos como este, saltos, cuando hay discontinuidades de este tipo, lo que ocurre es que hay accidentes concentrados. Y si es por un tramo, lo miden las pendientes. Luego esto está complementado con una parte baja con una serie de botones que... Nos permiten fijar un tiempo eh, de viaje, cuando vayamos a los 20 minutos, dónde estamos y qué riesgos tenemos, o podemos fijar un punto kilométrico. Pulsamos aquí y nos, y nos salta y nos muestra la carretera y los riesgos en ese lugar. Si es una página, un, un, uno de los trocitos de que hemos partido, lo mismo. Y por último, borrando el vídeo, tenemos acceso a una tabla que nos da todos los detalles de las probabilidades de accidente en cada uno de ellos. Bueno, eso para que se den una idea de, de, lo, que, de lo que estamos hablando. Mi pasión por la enseñanza y la propagación del conocimiento me ha llevado a colgar más de 150 vídeos de YouTube que incluyen fundamentalmente los últimos cursos de doctorado que he impartido antes de jubilarme, así como otras contribuciones con vídeos varios de divulgación y resolución de problemas útiles para la sociedad. Los nuevos métodos que han aparecido alrededor de la inteligencia artificial y las ciencias de la computación han hecho tambalearse a los métodos tradicionales de estadística, basados en la teoría matemática y las demostraciones, con sus partes positivas y negativas. Hoy las técnicas de simulación, con una justificación teórica seria, permiten obtener, por ejemplo, aproximaciones muy buenas a las distribuciones conjuntas de las variables o estadísticos que deseemos, sin necesidad de disponer de resultados teóricos concretos, lo que nos permite sustituir, por ejemplo, los intervalos o regiones de confianza por las distribuciones conjuntas mucho más informativas. Han aparecido también alternativas a los problemas clásicos, como los contrastes de hipótesis estadísticas, con el conocido sesgo. En favor de las hipótesis nulas. Como homenaje póstumo quiero indicar que el libro del profesor Javier Girán, que en paz, descanse, que fue cuidadosamente revisado por su esposa María Lina Martínez García, que nos está aquí con nos honra con su presencia, ha añadido una alternativa que supera estos problemas y les da una solución muy original, elegante y útil. Quiero llamar la atención del que la acogida de sus propuestas no han recibido el apoyo que creo merecen, a pesar de ser muy necesarias y relevantes. Los métodos bayesianos, bueno, aquí tienen el libro que se ha publicado en, la, en esta cadena, su libro. Él ha fallecido hace muy poco tiempo y perdonen ustedes que no pueda evitar la emoción. Los métodos bayesianos, especialmente combinados con las redes bayesianas, incorporando sus parámetros como nuevas variables. Conducen a misturas de distribuciones que reproducen en la práctica cualquier distribución conjunta y la aprenden a partir de los datos. Por otra parte, estos métodos proporcionan una forma natural y muy potente de explicar los resultados, de la que otros métodos de la inteligencia artificial carecen. La aparición de ChatGPT eh, GPT ha supuesto mayor, la mayor revolución a la vida en el área de la inteligencia artificial, aunque es cierto que estos avances crean problemas importantes como su uso fraudulento o perverso que hay que resolver. Resulta sorprendente ver que se ataca y trata de prohibirse a pesar de que estos avances y sus expectativas son espectaculares para nuestra sociedad. De hecho, estamos en un momento crucial para el futuro en el que es importante no equivocarse en las decisiones a tomar y en el que las personas con el mayor conocimiento deberían regir los centros de decisión. Hay que cuestionarse seriamente algunos principios que se han considerado inalterables. Finalmente, hay que diseñar una nueva forma de enseñar, mucho más abierta a la creatividad y libre de caminos y condicionantes como los que tenemos desde hace muchos años. Es necesario un cambio de contenidos drástico, que rompa moldes en el sentido que marcan las nuevas posibilidades antes inimaginables. Sugiero a los diseñadores de CHAP-GPT que incorporen la idea de diseñar mediante propiedades y las ecuaciones funcionales como herramienta, pues le añadirían un plus de la actividad inteligente nuevo y muy potente. Quiero indicar también que el premio metálico, siguiendo la tradición familiar ha sido donado a una institución de Togo de apoyo a madres de familia. La idea es que compren en los mercados al por mayor a su nivel y realicen beneficios a diario. Ello les permite no solo devolver las ayudas en menos de un año para que otras madres de familia puedan beneficiarse también, sino mantenerse a ellas mismas y a sus familiares cercanos y acumular capital suficiente para seguir manteniéndose de por vida. La idea es tan simple como dar la caña y no el pescado y hacerla sostenible. Y ya para terminar... Agradecer de forma muy especial a mi esposa, compañera fiel e infatigable, en todo este camino sin el que no estaría yo aquí. También a mis hijos, que han perdido a su padre muchas horas, que dedicaba a esta bella especialidad de la estadística. Muchas gracias. A continuación, va a cerrar el, el acto don Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Muchas gracias. Eh, buenos días. Eh, muchas gracias a, a la Academia, a la línea por, eh, por invitarme. Y la verdad es que eh, es difícil con… Eh, que uno se emocione con la, la explicación que has hecho, eh, Enrique, pero, pero la verdad es difícil en tan poco tiempo pues, contar tantas cosas ¿no? de, de tu trayectoria. En primer lugar, te quiero dar la enhorabuena a ti eh, y también al jurado, ¿no? porque si hay algo eh, que, que llama la atención es eh, el, lo acertado de, del, y lo merecido ¿no? de, de este premio. Eh, y creo que nos, eh, nos, nos lo has eh, relatado ¿no? con. Eh, con, con pasión eh, y, con, eh, y con mucho detalle en una parte de las, eh, de, de las contribuciones, ¿no? De lo, que, de, de, de lo que tu vida profesional en el desarrollo de, y en el estudio de, eh, y en la enseñanza de la, de la ingeniería y de la estadística eh, ha conseguido, ¿no? De hecho, yo cuando, me, cuando he cogido la, la documentación para venir aquí, digo, esto pesa más de lo normal, ¿no? Y entonces esto es porque tu currículum, sabes, eh, son eh, muchísimas hojas, eh, pero bueno, como, como hemos visto en tu exposición, esto no es una cuestión del peso, sino es una, una vida dedicada a, a un propósito eh, muy fértil, ¿no? Como, como se ve y, y marcada, pues, por yo creo lo que son eh, los mejores eh, valores de, de la actividad eh, científica y dedicada al conocimiento, ¿no? y lo hemos visto pues, eh, en, lo que nos, en lo que nos has contado ¿no? eh, que es eh, por una parte pues, eh, el rigor eh, la, la pasión el, has, has destacado cómo eh, tu estancia afuera, ¿no? en Northwestern, eh, en Evanston ¿no? en Chicago eh, te cambió no te cambió la vida eh, y cómo pues, eh, eso es un elemento yo creo siempre muy importante de eh, de, las, eh, de, de la pasión y del conocimiento ¿no? y del crecimiento cuando se está fuera y se amplían los horizontes, pues luego eso siempre es un estímulo para seguir eh, trabajándolo eh, fuera. Eh, muy importante eh, la, la enseñanza, ¿no? el, cuando, cuando se acumula y se atesora el conocimiento con esfuerzo de muchos años. Eh, trabajando en, en colaboración, ¿no? que es otro de, las, eh, de los rasgos fundamentales de un buen eh, científico, ¿no? aprender de los demás, trabajar con los demás y luego enseñarlo, transmitirlo, porque qué pena que todo el esfuerzo, todo el conocimiento que has eh, forjado a lo largo de, de tu carrera con el esfuerzo eh, no, tenga, no tenga continuidad. ¿no? Eh, y luego otras cosas que has, que has mencionado y que yo creo que también eh, son muy importantes. Una es... Eh, el interés porque el conocimiento sirva para mejorar la vida de las personas ¿no? y para tener una aplicación práctica porque bueno el conocimiento eh, en sí mismo a veces da mucha satisfacción no estudiar eh, da una satisfacción independientemente de lo que eh, de lo que uno haga con lo que aprende pero por supuesto el mundo eh, avanza eh, porque gente como tú durante muchos años pues eh, se dedica no solo a a aprender y a conocer, sino a, a, a dirigir ¿no? esos, eh, esos conocimientos hacia, hacia la, aplica a la aplicación práctica. ¿no? Y me, ha hecho, me hace gracia, estaba reflexionando cuando leía eh, tu trayectoria y luego cuando has eh, intervenido. ¿no? Y, y es tu, de, tu interés ¿no? y tu dedicación en un libro conductor por lo que supone la, la incertidumbre. ¿no? Lo que la incertidumbre supone pues, para la seguridad de las, de las infraestructuras civiles eh, y con todas las implicaciones que esto tiene pues, para la seguridad, para el uso. ¿no? Y me llama la atención porque la incertidumbre, como sabes, es, es también pues, el, el elemento más oscuro y más difícil para la economía. Eh, esto de, de los, los economistas más, más valiosos y más lúcidos como Keynes, que dedicó un tratado solo a la probabilidad, eh, entendieron de hace mucho que para entender bien la economía es fundamental la incertidumbre, porque la incertidumbre tiene que ver con, eh, con, eh, con el tiempo y con el cambio, y tiene que ver con las limitaciones de nuestra capacidad humana para conocer lo que va a ocurrir, ¿no? Aunque llame la atención hay quien ha, ha tratado de pensar la economía sin la incertidumbre ¿no? y eso te lleva a pensar que la economía funciona de una manera mecánica eh, que pues claramente se ha revelado eh, pues muy contraria ¿no? a cómo funciona en, en la realidad. Eh, tenéis la, eh, la virtud y la ventaja en la ingeniería? De que esa aplicación está siempre muy pegada a la realidad, como tú has dicho. ¿no? Entonces, esto se trata siempre de ver, estás hablando de materiales reales y de un puente o de una construcción o de una carretera. En la economía tenemos el riesgo de, de, de quedarnos en, en un modelo simplificado eh, que luego eh, la práctica, con la complejidad del, del sistema, de las interacciones, de las decisiones de, de, de millones de personas, pues eh, descabala. ¿no? Pero afortunadamente también en la economía los avances que se han producido en los últimos años en muchos casos tienen que ver con, eh, con el, eh, el avance en el conocimiento explícito ¿no? y el abordar de manera explícita la incertidumbre. Para eso es fundamental la estadística, para eso es fundamental eh, también el análisis de las colas de la distribución. Es algo que, por ejemplo, en, el, en la dinámica de los, eh, de los precios de los activos financieros pues, es fundamental. Eh, hay quien lo ha simplificado tratando de pensar que bueno, pues, eh, podemos actuar como si todos tuviéramos la misma distribución, cosa que en la práctica pues, no, no es así. Eh, y me parece que, eh, que la, la conexión de muchas de las, de las cosas que, que, que has trabajado en, en tu carrera con los, con los problemas de la economía es, es muy llamativa. ¿no? Estamos en, en un momento eh, de, de cambio acelerado, ¿no? la, la economía siempre está en constante evolución, pero ese ritmo de evolución en los últimos años se ha acelerado, se acelera por, eh, eh, por la tecnología, ¿no? por la digitalización, has, has hecho referencia a ello. Y se acelera también por algo que es fundamental y que seguro que te ha interesado y que es de lo que has trabajado en los últimos años sin duda, que es eh, el cambio climático y el efecto que eso tiene sobre, eh, sobre, sobre nuestros eh, sistemas, sobre el funcionamiento de la economía y sobre el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿no? De nuevo aquí hay otro, otro elemento que vincula claramente la, la ingeniería, la estadística de la economía, que es, que es la inversión. ¿no? Para cambiar y para progresar. Eh, el instrumento fundamental que tenemos es, eh, es la inversión eh, tanto para incorporar todas las tecnologías como para adaptar nuestro sistema económico a, a, a la descarbonización y a la necesidad de eh, reducir eh, el coste y el impacto tremendo que, tiene, que, va, que va a tener y que está teniendo el cambio climático en, en nuestras sociedades y que las generaciones futuras pues eh, no tengan que hacer frente a, a estos costes. ¿no? Hay otros elementos en tu, eh, en tu trayectoria que yo creo que son eh, también muy llamativos y que se han puesto de manifiesto con, con la última parte de tu intervención, Enrique, eh, y que tiene que ver tu apertura, claramente tu juventud y tu eh, estar dispuesto a aprender siempre de, de las cosas nuevas, ¿no?, eh, tu llamamiento a reconsiderar ideas viejas, creo que eso es otro de los eh, de los grandes rasgos del progreso científico, que es, aunque uno lleve muchos años aprendiendo cosas, estar dispuesto siempre a reconsiderarlas. Si hay cosas nuevas, ¿no? eso tiene que ver con la inteligencia artificial, con cómo está afectando eh, el, el machine learning, cómo es como todas las, eh, las los avances en la digitalización, en la capacidad de computación afectan a nuestro eh, tratamiento de problemas que son clásicos a veces y que ahora tenemos herramientas para, para hacerlo. Me, ha, me he quedado con tu mm, juicio sobre el efecto que estas innovaciones eh, tienen o, o la aproximación, que, que es eh, cautamente optimista, ¿no? Entiendes que eso es una ventaja, aunque sin duda plantea eh, nuevas dificultades ¿no? y probablemente elementos que hay que tomar en cuenta para que su uso sea adecuado, pero bueno, yo creo que ese… Ese, ese progreso eh, es fundamental y que de nuevo ¿no? muestra pues eh, otra de las dimensiones de, eh, de nuestro premiado de hoy que es esa, esa jovialidad, esa innovación y esa estar abierto al, eh, al progreso y a aprender siempre. ¿no? Por último, antes de, antes de terminar, eh, quería, quería felicitar a, a, a Elena, a la presidenta del INE y al equipo del INE que está aquí, eh, por el avance que está haciendo la institución eh, pues en, eh, en cambiar su función de producción, en adaptarla, en aprovechar todas las oportunidades que tiene la nueva disponibilidad de datos, eh, en acelerar la modernización eh, de, de la estadística pública. Creo que eh, es, eh, es, una, eh, es un bien público, decía Elena al principio, que es, que es fundamental, en el que España creo que está en un lugar que le corresponde. Pero, eh, como en otros ámbitos de la política pública, pues, eh, necesitamos eh, acelerar eh, la transformación, acelerar el aprendizaje, incorporar todos esos nuevos datos, los registros administrativos. Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años con estadísticas experimentales, con los, los cambios que ha mencionado Elena, pero eh, desde el Ministerio de la Secretaría de Estado no quería dejar eh, esta oportunidad para felicitaros eh, por el progreso y para animaros para seguir avanzando en esta tarea que creo que es eh, fundamental. Y nada más, solo eh, volver a reiterar eh, eh, la enhorabuena, eh, eh, Enrique, y el agradecimiento por, eh, por toda esta labor y por todo lo que has contribuido al conocimiento, al avance de la ingeniería, de la estadística en, en España. Muchas gracias. Me van a permitir que reitere nuestra enhorabuena a nuestro compañero don Enrique Castillo, que agradezca a la señora directora del Instituto Nacional de Estadística y al secretario de Estado su presencia en esta casa. Eh, muchas gracias a todos por eh, acompañarnos en este acto y muchas gracias al Instituto Nacional de Estadística por elegirnos como foro para este acto. Muy bien, pues creo que queda clausurado el acto, si no lo permite el secretario de Estado.